alegría poder celebrar la Navidad y primero que todo quiero saludar a todas las personas que les llegue este mensaje. Que el Señor los llene de bendiciones. Es un trabajo que se ha hecho en este tiempo, día tras día, con el esfuerzo del pueblo de Dios, con el esfuerzo de los misioneros, con el esfuerzo en la misión continental, y pues los frutos se ven porque se siente la Navidad, se siente que es importante esa presencia de Jesús en nuestra vida, y entonces ese pequeño sacrificio que hacemos de levantarnos un poquito más temprano en la mañana y participar a la misa de aguinaldo, a la misa de Navidad, a la novena, llena el corazón de alegría a todos, a tal punto que ahorita nos reunimos y hacemos un pequeño compartir para darle sentido pleno a la Navidad. Yo he hablado con los otros sacerdotes y todos pues con mucha alegría nos damos cuenta de que la participación a las novenas es grande, las iglesias están llenas, están repletas. Aquí nos damos cuenta que hay que sacar las sillas porque no cabemos todos en el templo. Entonces pues es una bendición que el Hijo de Dios naciendo una vez más haga como rumor, haga ruido en medio de tantos ruidos del mundo, y en medio de ese ruido santo nos llegue la paz, la tranquilidad y el amor. Un mensaje especial a la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia. Entonces son los barrios del Morichal, el barrio La Esperanza, el barrio El Bambú, el barrio Villa Teresa, y a todos los amigos acatireños, que en este tiempo de Navidad, que le abramos de verdad el corazón a Cristo, y ojalá que salgamos de las barricadas de nuestros corazones, del orgullo, de la violencia, que salgamos y vayamos un poquitico más de nuestras familias, como nos invita Papa Francisco, a las periferias de la humanidad, especialmente a los que están privados de la libertad, a los que están en los hospitales, a los que viven la pobreza, la miseria, o los que están en las casas, o a los ancianos que están en las casas solos, viviendo momentos difíciles y de angustia. Que lleguemos hasta allá, ojalá llevarles ciertamente algo de nuestra caridad, pero sobre todo el anuncio de la palabra de Dios, para poder realizar una vez más la alegría de Navidad. O sea, que Cristo esté en medio de nosotros y que sea Él el que nos da la esperanza, la alegría, la serenidad, la paz, la felicidad. Eso es lo que todos queremos, y que el Dios de amor los llene de bendiciones a todos.